tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas. Que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. No hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío893.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta edición informativa en Radio Darío en nuestra plataforma digital. Te saluda Francisco Torres Tapia. Iniciamos con las informaciones. El obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, quien permanece en Europa desde el pasado mes de abril por voluntad del Papa Francisco para resguardar su vida ante posibles atentados contra su integridad, ofreció este fin de semana una conversación con la prensa en una visita a Miami. El líder religioso describió la preocupación de su santidad el Papa Francisco sobre la situación que atraviesa Nicaragua, quien le aseguró en mayo pasado durante un intercambio de palabras que volverá a Nicaragua. Aquí sus declaraciones. Ustedes saben que yo en abril salí de Nicaragua en obediencia al Santo Padre. El Papa Francisco me pidió que para resguardar mi vida estuviera un tiempo fuera. Durante estos meses que he estado en Europa, me he encontrado con él un par de veces y nos hemos escrito varias veces. El Santo Padre siempre ha sido conmigo muy afectuoso, muy cercano, y yo le agradezco el interés que ha puesto en mi persona y en mi ministerio, y el interés que tiene siempre por Nicaragua y por la problemática que está sufriendo nuestro pueblo. Asegurado que yo voy a volver y que el tiempo que voy a estar fuera no va a ser demasiado largo. Esto me lo dijo en mayo. En este momento yo estoy siempre disponible a seguir las indicaciones del Santo Padre. Darío Noticias. De acuerdo al diputado sandinista Jacinto Suárez, la confiscación del canal 100% Noticias se realizó porque presuntamente este operaba como una ONG, contrario a lo que el gobierno reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la clausura temporal y la suspensión de la licencia con la que operaba era como empresa Canal 100% Noticias. Asimismo, la frecuencia de Canal 15, ocupada anteriormente por el Canal 100% Noticias, ha sido ocupada por el gobierno para divulgar programación de corte político.
Para el especialista en medios de comunicación Alfonso Malespín, la ocupación de la frecuencia por parte del gobierno es ilegal. Viola la constitución que ellos mismos reformaron, en la cual se dice que en Nicaragua están prohibidas las confiscaciones. Entonces el gobierno viola sus propias leyes. Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez manifestó que la frecuencia de Canal 15 pertenece al Estado, debido a que los bienes de 100% Noticias pasaron a ser públicos. Suárez además resaltó que el medio televisivo presuntamente operaba como una ONG, condición que le permite al gobierno confiscar. Ellos fueron confiscados de acuerdo a la ley de ONG. Pese a la toma del edificio y la frecuencia de 100% Noticias, sus propietarios Miguel Mora y Lucía Pineda continúan con su labor informativa a través de sus plataformas digitales. Darío Noticias. Steven Blandón y Alex Castillo, encarcelados políticos del régimen Ortega Murillo en el departamento de Estelí, fueron recapturados el domingo por oficiales de la policía cuando jugaban en la cancha del proyecto Barrio Estelí. Una persona grabó con su teléfono celular la captura de los jóvenes que fueron esposados por la fuerza tras la negativa de ambos de ser arrestados. Dale, halo, halo, eso es abuso. ¿Qué crees que me estás haciendo ver con esa mierda? Mírame, Homero. A mí me pela la turca todo esto, hijo puta mal. No lo golpeen. Mira esto, hijo de puta. Darío Noticias. En una notable asistencia de en su mayoría exiliados, se conformó el fin de semana la Unidad Nacional Azul y Blanco, capítulo Costa Rica, que pretende potenciar la resistencia cívica contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Luciano García, presidente de Hagamos Democracia y exiliado en Costa Rica, reconoció que es importante que el nuevo movimiento sea reconocido por la UNAP en Nicaragua y la Alianza Cívica. A continuación, declaraciones de la socióloga Elvira Cuadra. La conformación de una instancia de coordinación y trabajo conjunto se reconoce como un elemento clave para una mejor incidencia y acción política que nos permita potenciar nuestros esfuerzos para el restablecimiento de la democracia y los derechos ciudadanos en Nicaragua, así como alcanzar la justicia para las personas que han sido víctimas de la represión gubernamental. También nos permitirá una mejor incidencia frente al gobierno de Costa Rica y las agencias de cooperación a fin de gestionar de manera más efectiva el apoyo para los grupos de exiliados y contribuir con nuestros aportes a este país que nos ha acogido con buena voluntad. Ha habido la necesidad de la conformación, de crear este espacio que tenga para mí un elemento fundamental, ¿no? Que sea reconocido por la Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua y la Alianza Cívica, que les mandé a ustedes casualmente un comunicado de la Alianza Cívica donde felicita la conformación de la Unidad Nacional Azul y Blanco de Costa Rica y que Juan Sebastián va a entrar en unos momentos dando un respaldo y un reconocimiento de este esfuerzo. Darío Noticias. Miguel Ángel Cárdenas narró este fin de semana la detención de la que fue objeto junto a su hijo Norlan Cárdenas tras el operativo que la policía ejecutó en Masaya para capturar a José Isaías Ugarte, alias Chabelo, a quien posteriormente acabaron a tiros. El excarcelado dijo que al momento de ser secuestrado por la policía se encontraba en compañía de Chabelo, a quien él conocía como Juan Jaja. Relata además que su hijo continúa detenido en el Chipote. Ahora, palabras del señor Miguel Ángel Cárdenas. Entonces, cuando la policía vino, también el señor no hacía mucho que había venido. Yo estaba componiéndole una bicicletita que todavía la tengo allá, a un muñeco. Como el puesto que tenía mal, no lo tenía aquí, sino fui a buscarlo a la otra casa. Entonces, en ese lapso,
se vio la llegada de la policía. Yo no vi, solo oí a distancia los disparos, que creí que eran como un tiquitraque. Cuando vine, yo me encuentro que mi hijo está allá en el patio, boca abajo, y los militares están replegados a la calle. ¿Y aquí qué pasó? Entonces ella estaba hecho manos de nervios y me dijo que habían oído disparos. ¿Ve? Y que los disparos fueron aquí en la casa. Allá está uno, allá hay varios, allá adentro hay otro, y ahí está uno, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me detienen allá, yo exactamente no he visto a nadie, ni el mismo. No se da cuenta, pero ellos lo sacaron allá. Entonces, hasta que estoy en esas piedras, ya esposado, me dijo uno de los militares, mirá lo que hizo el delincuente ese. Me enseñó que había sangre allá afuera. Pero ya el herido, yo no lo vi. No lo vi. ¿Quién fue el que hirieron a un policía? Sí, ve, hirieron a un policía y se lo llevaron, dice, de arrastrada para él. Yo no lo vi. ¿Y quién fue? ¿Su hijo? ¿Supuestamente? Supuestamente. ¿Ves? No. Supuestamente por eso lo dejaron, porque dice que le encontraron positivo la parafina, pero mi hijo no, porque él estaba dormido. Darío Noticias. Desde la parroquia Inmaculada Concepción en el municipio de Cebaco, el obispo de la diócesis en el departamento de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, envió este domingo un mensaje de esperanza a la sociedad nicaragüense. En las fiestas católicas a la Concepción de María, el líder religioso señaló: en María Santísima, donde se gestó el Hijo de Dios vivo, se está gestando la nueva Nicaragua. A continuación, un extracto de su homilía. Y por eso es que ella es la reina de la luz, y por eso es que ella va a seguir iluminando nuestras oscuridades. Cualquier oscuridad personal, matrimonial, familiar, pero también ella está y va a seguir iluminando hasta que termine de iluminar por completo cualquier oscuridad nacional. Amadísimos hermanos, diciéndoles, en María Santísima, donde se gestó el Hijo del Dios vivo, se está gestando la nueva Nicaragua. En ella se está gestando. Darío Noticias. Hemos llegado a la final de esta edición informativa. Recuerda mantenerte informado en nuestro sitio web en www.radiodario8913.com. Asimismo, en nuestra plataforma de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la madrugada nuevamente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.